ya usted ve que ha existido un gran cambio en el equipo de Don, ¿no? Ya, ya está saliendo un poco más arriba el terreno, ya el bateo está respondiendo en el momento oportuno. Y ahora en adelante va a ser un equipo León muy diferente, que va a dar mucha batalla en el terreno. ¿En qué ha radicado el cambio de León en los últimos juegos, creemos? Ha sido a través de los juegos que se han realizado diarios. Sabes que cada vez que íbamos a jugar, siempre era suspendido por lluvia, luego tocaba descanso. Es decir, ya León, con estos juegos que ha tenido consecutivos, se ha visto muy diferente, que es lo que... Es lo que necesitaba. He tratado de hacer unos pequeños ajustes y bueno, como con mis entrenadores me han ayudado y tratar de seguir así, tratar de darle así bien a la bola para que las cosas salgan bien. Siempre llevo con una mentalidad de buscar mis picheos, siempre buscando los picheos altos. Como, la verdad que siempre llevo a batear los picheos que están en la zona de strike y hacer buen contacto, más nada. ¿Hay algunas metas personales para vos en este, lo que resta de la temporada? Bueno, la verdad que sí, siempre me he puesto algo en cada... Tratar de salir adelante luchando y tratar de hacer las cosas bien, siempre que me dan la oportunidad de luchar y hasta no más poder. Entré un poquito medio regado, comencé a hacer unos ajustes, utilizar más mi cuerpo, ya que estaba tirando un poco muy alto. Y bueno, tuve los resultados, un poco descontrolado, pero gracias a Dios tuve el control de mi recta, que es lo principal, que fue un picheo que me sacó a flote en esta salida. Y bueno, estuve trabajando bastante en eso durante cada inning que iba a salir. Bueno, y tuve buenos resultados. Bueno, no estoy tan pendiente a los números que estoy haciendo, simplemente cada apertura, cada partido que voy a lanzar, trato de hacer mejor bien las cosas, ya que tuve unas salidas al principio que me costó mucho trabajar, hacer ajustes. Y bueno, en esta salida de eso he tratado, de hacer ajustes, de hacer buen trabajo. Y bueno, ahí están los resultados. ¿Te sentías al 100% de condiciones o estás todavía en proceso de llegar a ese 100%? Bueno, como estamos empezando, no diría que puedo estar un 100%. Tampoco diría que estoy un 50%, pero sí, estoy trabajando duro y pienso que a mediados de la liga uno va mejorando y va trabajando más y bueno, van a haber mejores resultados. ¿En alguna meta personal qué sería bueno para Dilmer Mejía en esta campaña? Bueno, ahorita mi meta es, como te digo, terminar saludable, que es lo primordial, ya que estoy bien enfocado en la profesional. He tenido oferta de unos equipos y bueno, terminar eso, saludable. ¿Qué equipos te han generado alguna oferta? Ahí lo vamos a dejar mejor. ¿Del béisbol organizado? Sí, he tenido varias ofertas ya que entré a la agencia libre y he tenido oferta de 3 equipos y vamos a ver qué pasa. ¿Atlanta ya es parte del pasado o todavía muestra interés en vos? No, estamos en contacto con ellos, pero bueno, un resumen, Chicago White Sox está bastante en contacto conmigo y esperemos pues tener la oportunidad de poder viajar para Spring Training. No es algo, como te digo, concreto, pero vamos a ver qué pasa.